A veces la humanidad avanza a base de presuntos errores. El progreso no siempre sigue la misma línea. A veces los grandes aciertos de la historia nacen de equivocaciones. Algunas son célebres. En un partido en el Bernabéu, Gravesen midió mal su aproximación a la pelota, hincó la rodilla en el césped y se levantó de inmediato para completar el amago, a toda velocidad, inventando esa obra maestra del fútbol llamada Gravesiña. Otros errores con final feliz son, en cambio, menos conocidos. En 1898, los hermanos Harvey y William Kellogg se olvidaron en el fuego una mezcla de maíz, cereales y semillas. Para arreglar el empastre, aplastaron la masa resultante con un rodillo, inventando los populares cornflakes de Kellogg's y, de paso, haciéndose ricos. Convertir un error en un éxito no es asunto sencillo. El sábado, en San Mamés, Danjuma encaró a Vivian en el área del Athletic y se le escapó la pelota mientras conducía. Sin embargo, la torpeza se convirtió en maravilla con el rebote. Y Danjuma inventó la pared caño o el caño pared, la auténtica Danjumiña. La jugada acabó en gol y los espectadores supimos que éramos unos privilegiados porque estábamos presenciando legítima historia viva, un hito del I+D+I, investigación, desarrollo e innovación en la liga, la historia de la Danjumiña.